sumarse y para esta Navidad ustedes también pueden hacer bolas personalizadas como las que tengo en mi mano. Y para eso nos acompaña Andrea Núñez, ella nos va a enseñar pues cómo podemos realizarlas desde la comodidad del hogar y de una manera también muy fácil. Andrea, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ver, primero le voy a preguntar qué necesitamos para hacer. Lo primero, una esfera que puede ser de icopor, puede ser de alguna bolita que ya se haya dañado del árbol del año pasado. Adornitos como cintas, algo de follaje que también tengamos porque es algo reciclado. Ok, vamos. Un pedazo de tela. Este es una tela decorativa. Ya. Y es súper fácil. Lo pueden hacer en compañía de sus hijos. A Simplemente ver. Le damos la forma a la esfera. La envolvemos. Y ya. La envolvemos con un pedazo de hilo nylon. Hilo nylon. Sí, importante hilo también resaltar que si ustedes tienen en casa algunos materiales, de pronto que le hayan quedado por ahí de algún artefacto, algún adorno que se les dañó, lo pueden usar precisamente ahora para poder realizar el adorno. Es decir, podemos utilizar materiales reciclados, ¿cierto? No es que tenemos que ir necesariamente a comprarlos. Así es. Y por ejemplo, si en el árbol no quieren poner esferas verdes o rojas, que es el típico color navideño, y de pronto les gustan rosados porque todos en la casa son niñas. Claro, o además los colores van cambiando también según el año, ¿no? Según lo que se ponga de moda. Ok, entonces, envolvemos. Le hemos envuelto y ya mismo la ajustamos más. Ya. Porque vamos a poner una cinta decorativa. Y en la parte del centro, que ustedes ven que todavía no queda cubierta, vamos a insertar un imperdible como este. Ya. Pero le vamos a cortar la punta de la cabecita y va a quedar así. O sea, solo las dos puntitas así, dos puntitas. En esta posición. Y lo vamos a insertar para que quede la bolita. Y en esa bolita le vamos a amarrar una cintita o un hilo nylon o un alambrecito para poder guindarla posteriormente. Así es. ¿Cierto? Vamos a ponerle, sí, entre más grandecito, bueno, pueden ponerle una cinta más anchita. Ya, perfecto. En este caso entra un hilo nylon y le vamos a hacer un nudito con hilo nylon. Ok, luego que pasamos el hilo nylon, ¿cuál es el siguiente paso? Luego pasamos a amarrarle otra cinta decorativa. En este caso voy a utilizar esta dorada. Ya. Ya, porque esta aprieta más. Y antes de hacerle el nudo, le vamos a colocar algún adornito. En este caso yo tengo este, que es un doradito que me sobró de un árbol anterior. De un árbol anterior, miren qué lindo. Ya. Lo vamos a colocar para presionarlo. Si quieren lo pueden pegar con silicona líquida. También, o lo pueden amarrar como lo está haciendo ella, que evidentemente es muy hábil con las manos. A mí me tocaría pegarlo. Sí, porque de pronto quieren reutilizar esta misma tela, entonces. Claro. O también le pueden pedir a mi querida Andrea que le realice estas esferas personalizadas. Pueden seguirla en su Instagram. Tenemos en este momento en pantalla la cuenta de Instagram de Andrea Núñez. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, si quieren seguirlo decorando con alguna otra cinta, por ejemplo, tengo esta rojita, simplemente se la añadimos. Se la añadimos. Perfecto. Pero yo quiero demostrar cómo va quedando. Miren qué lindo. Qué hermosa. Y seguimos poniendo una cintita más. ¿Dónde la encontramos, Andrea? En @andreanunezc o www.andreanunez.es. Perfecto, ya tenemos casi lista nuestra esfera. Casi lista. Si quieren pueden pegarles brillitos, o sea, todo depende de la creatividad y de lo que tengamos en casa. Claro que sí. Bueno, la mostramos entonces en pantalla, por favor, mi querida Andrea. Y ya saben dónde la pueden localizar. Ahí la tenemos. Miren qué lindo para su árbol, para los detalles. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y ya saben dónde pueden encontrarla. Sigan a Andrea Núñez en su cuenta. Marcelo, ¿qué novedades?